Más adelante, en el sector que día, la EPA se prepara para la inauguración de la Expo Hogar. Y también estuvimos en la Muela del Diablo junto a nuestros amigos del evento Parlana. Y en el sector la entrevista, tenemos invitados especiales. Esto y más en A Todo Terreno. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esto es A Todo Terreno y estamos arrancando el día de hoy con todo. Y bueno, les comento, como en los adelantos les decía, en el qué día vamos a ver hoy día el evento Parlana que se llevó a cabo anoche en la Muela del Diablo. Pero eso es apenas el comienzo de lo que tendremos el día de hoy. Sol, ¿qué más tendremos? Y en el sector la entrevista, comentarte, Percy, que estaremos con nuestros amigos de Essen, porque cocinar hace bien. Ellos estarán presentando el día de mañana en la Expo Hogar, que inicia a las 7 y media de la inauguración oficial. Así que no podemos perdernos este gran evento. Estarán mostrándonos cómo se hace estas ollas portátiles, que son básicamente como hornos, cómo se hacen pasteles, cómo se hacen absolutamente todo al horno. Pero en ahí tenemos mucho más también. Así es, muy buenas tardes a todos. Y pues sí, otra parte en el sector que día es que ayer nos fuimos al ensayo de la Escuela Popular de Artes y precisamente estaremos viendo cómo es que van a amenizar la noche en su inauguración en el Expo Hogar. No se pueden perder el gran programa que tendremos el día de hoy, así que nos vamos con la nota del qué día. A un día de la inauguración del Expo Hogar, la Escuela Popular de Artes se prepara para amenizar al público asistente. Apoyando con ensambles de jazz, blues, percusión y mucho más, esta escuela estará presente en el importante evento Expo Hogar 2015. ¿Qué tal, amigos de Todo Terreno? Esta vez me encuentro en la Escuela Popular de Artes y precisamente a mi lado se encuentra el director Sergito. ¿Cómo estás? Buenas tardes. La Escuela de Artes no podía faltar a esta presentación que es el gran evento del Expo Hogar. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes. Y pues sí, estamos muy felices de estar colaborando como siempre en estos eventos tan importantes para la comunidad, ¿no? Vamos a estar en el Expo Hogar todos los días, desde el jueves primero al domingo 4, apoyando con lo que son nuestros ensambles estudiantiles acá en la EPA. Vamos a tener una orquesta de cámara, ¿no?, que va a tocar un repertorio clásico. Vamos a tener un ensamble de jazz, el ensamble de percusión, que seguramente ya lo van a ver prontito también ahora en la entrevista. Y pues también un ensamble de blues, así que quedan todos cordialmente invitados. El show va a ser completamente gratuito dentro de la misma feria, así que vale la pena. Y también vale la pena comentarlo, vamos a estar haciendo algunos descuentos y algunas promociones dentro de la misma feria para toda aquella gente que esté interesada pues en hacer música, ¿no?, acá en nuestra institución. El primer día tenemos el ensamble de percusión en la misma inauguración del evento y durante toda la exposición, durante toda la expo va a estar tocando la orquesta de cámara. Al día siguiente, el día viernes 2, vamos a estar con el ensamble de blues, que es un ensamble increíble que ya se ha ganado un terreno acá en Cochabamba. Ellos se denominan la Poncho Blues Band, que son estudiantes de acá muy buenos, muy linda música la que hacen. El día sábado estamos con un ensamble de jazz increíble también de estudiantes y el domingo cerrando nuevamente con el ensamble de percusión. Qué lindo y muchas felicidades, Sergito, y una invitación a la gente para que se dé cita al Expo Hogar y vea el arte y el talento de todos los jóvenes que se preparan acá en la Escuela Popular de Artes. Por supuesto, bueno, quedan todos los televidentes cordialmente invitados. Vamos a estar ahí con la Escuela Popular de Artes apoyando en este evento tan lindo y tan importante para nuestra ciudad. Así que bueno, a todos los que les gusta la música pueden también pasarse por nuestro stand. Y bueno, los vamos a estar esperando pues desde el jueves primero al domingo 4 de octubre. Ojo, con descuentos y todo, así que ustedes tienen que pasar sí o sí por esta Escuela Popular de Artes.
Ya saben, amigos, es que la Escuela Popular de Artes va a estar noche a noche deleitándonos con su música, con el ensamble de jazz, de percusión y mucho más. Tenemos que visitar su espacio, por supuesto, y nosotros estaremos presentes por toda esta feria. Pero tenemos más consejos en A Todo Terreno. Exactamente, Anaí, porque viajar es vivir y vivir es viajar. Solamente con la agencia turística operadora Mercotours, ellos ofrecen programas de intercambio, por supuesto, con el tema de estudio. Ahora estudiar y trabajar es posible en el extranjero. Viaje a Dublín sin necesidad de solicitar visa a la embajada irlandesa. Ahora los sueños se hacen realidad junto a Mercotours. Ustedes los encuentran en la avenida Ayacucho número 552 o pueden comunicarse al 466-2312 para recabar mayor información. Y recuerde que junto con Mercotours nos vamos a Inca Chaca. Nos vamos a Inca Chaca a disfrutar. Nos vamos a disfrutar de un hermoso paisaje. Este 11 de octubre disfrutaremos de todos los parajes que tiene, por ejemplo, la Garganta del Diablo, tendremos el Velo de Novia, estaremos también deleitándonos con las exquisiteces de platillos en cuanto al pescado, las truchas en el criadero que existe en esta hermosa tierra. Tenemos más consejos a esta hora de la tarde, pero posteriormente, luego de que retornemos del sector, ¿qué día, Percy? Exactamente, mis amigos, y para hacer realidad sus sueños también es importante aprender idiomas y a veces no tenemos dónde practicarlos. Les comento que justamente anoche se llevó a cabo el evento Parlana, donde la gente que quiere practicar el inglés, el francés, el alemán o cualquier idioma que estén intentando ustedes aprenderlo, mejorarlo, lo pueden hacer en este evento de Parlana que se lleva a cabo en varios lugares de nuestro departamento y justamente anoche se llevó a cabo en la Mola del Diablo. Los invito a que veamos esta nota a continuación en El Qué Día. Anoche en la Muela del Diablo se llevó a cabo la versión número 66 de la reunión de Parlana, este proyecto cultural y lingüístico que promueve el intercambio de idiomas. Amigos de Todo Terreno, ¿cómo están? Nos encontramos en la Muela del Diablo, donde el día de hoy se está llevando a cabo el evento de Parlana, este evento donde hay un intercambio cultural y de idiomas, donde ustedes pueden venir y practicar el idioma que saben hablar o que han aprendido. Y el día de hoy vamos a hablar con uno de los responsables también para que nos comente un poco al respecto. Buenas noches, Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido a Todo Terreno. Hola, ¿cómo están? A Todo Terreno, bienvenidos sean ustedes a este evento de Parlana, nuestro evento número 66. Y bueno, invitamos a toda la audiencia para que puedan venir a nuestros eventos, que son cada martes. Ahora, si ustedes quieren encontrarnos, pueden darle clic en Facebook y buscarnos con Parlana Cochabamba. También nos encontramos en Santa Cruz, en Sucre y en La Paz, para que ustedes también puedan ir a esos departamentos, ¿no? Ustedes van a recibir sus banderitas de los idiomas que hablan. En mi caso, el de Bolivia y el de Estados Unidos, por el inglés, para aprenderlo, practicarlo y mejorarlo, obviamente. Y ustedes van a poder disfrutar no solamente de los grupos que se presentan en vivo. Johnny, por ejemplo, el día de hoy se está presentando Mamut. Sí, exactamente. El día de hoy tenemos al grupo Mamut en el escenario. Y esto es siempre de forma dinámica. Cada palabra tenemos un grupo diferente y una dinámica diferente. Siempre cambiamos de lugar. Es por eso que la gente tiene que estar pendiente en Facebook, porque en Facebook publicamos los eventos. Ahora, la dinámica que usamos en Parlana para que la gente pueda conocerse es la siguiente. Ponemos siempre la bandera del país de cuál las personas son. En este caso, por ejemplo, yo soy de Bolivia y hablo portugués. Pero en caso de que quisiera aprender algún otro idioma, también podría usar una bandera de, por ejemplo, de Japón, que a mí me gustaría aprender. Esto es más que todo para que la gente pueda conocerse, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos alguien que habla, que es de Bolivia, que habla inglés. Entonces, las personas que no son de este país también pueden meter mis banderas, que yo soy boliviano, que hablo portugués, ¿no? Bueno, mis amigos, y ahora vamos a conversar con una amiga holandesa que está también aquí participando en el Parlana. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Renate. ¿Tú de dónde eres? Sí, de Holanda. De Holanda. Sí. ¿Y qué tal tu español? Mi español está bien, pero yo necesito más práctica. Fruta al Nederlands. Amigos, y como estamos en la Mola del Diablo, obviamente tenemos que hablar con Lenin. Lenin, buenas noches, bienvenido como siempre a Todo Terreno. La gente, ¿todo bien? Bienvenidos. Coméntanos acerca del evento que tienen hoy acá en la Muela, además, el evento Parlana y Mamut. Hoy es viernes, hermano. Ubica la cantidad de gente que hay, vamos a romper otra vez algún récord. El Parlana con hoy, 270 personas, así terrible. Mamut se viene, 10:30, 11 más o menos la tocada. Comentanos este fin de semana, ¿qué podemos esperar? O toda la gente que quiere venir y darse una vueltita por la Muela. Mira, el sábado los tenemos a los Átomo, grupo que hace así un poquito de clásicos, sus composiciones. Y ellos están el sábado. Y ya la próxima semana, Walkman. Walkman desde La Paz, buena onda, puta, un re grupo. Imperdible, entonces.
Por favor, Lenin, un saludo a la gente y a Todo Terreno, que prácticamente es tu segunda casa. No, aguante Todo Terreno, gracias por el apoyo y saludo a toda la gente y vénganse a La Muela. Gran consejo junto a Halley y Carol, porque si usted quiere aprender a confeccionar sus propias prendas, ahora puede hacerlo, porque Halley y Carol es una escuela profesional de diseño de moda con una trayectoria de 23 años. Viene formando profesionales competitivos en el arte de la moda con habilidades y potenciales creativas. Cuenta con carreras de nivel superior en diseño de moda, alta costura, confección industrial, textil y mucho más. Ellos se encuentran en la avenida Heroínas Casi Lanza y pueden comunicarse a los números que aparecen en pantalla: 450-8040. Y ojo, que si usted va en nombre del programa Todo Terreno, va a poder acceder a uno de los cursos con un descuento especial. Pero tenemos más consejos junto a Entel, ¿no es así, Percy? Exactamente, mis amigos, y porque ustedes lo pidieron, este 30 y el 1 de octubre ustedes van a poder acceder a los mega combos de Entel mega recargados. Es decir, ustedes van a poder cargar 10, 20, 30, 40 y 50 bolivianos, y de esta forma van a acceder a los mega combos recargados de Entel. No se olviden, 30 de septiembre y 1 de octubre, y ya lo saben, hablar mucho, a chatear mucho. Momento de irnos a un corte comercial, enseguida volvemos con mucho más de A Todo Terreno. Ya volvemos. Los paquetes de Entel sirven para maximizar tu crédito. Te lo explico con este tatú. Marita quiere inundar las redes sociales con su hazaña romántica, así que elige el paquete de Internet 4G. Pero su papá, que tiene algo muy extenso que decirle, necesita el paquete de minutos. Y Roberto, el novio, el de SMS. Porque el despistado nunca aclaró que le dicen Roberto por su abuelo, que su nombre real es Carlos y que tienen mucho de qué hablar. Marca el asterisco 10 numeral y elige el paquete que más te guste para maximizar tu crédito. ¿Paquete digo que no? Sí, sí. Todos somos Entel. Cochabamba ha cambiado. Ahora podemos mirar arriba y soñar con un mejor futuro para nuestros hijos. Despertar y darnos cuenta que somos capaces de seguir construyendo, cuidando el planeta que les dejaremos. Que cuando hay voluntad, los sueños por fin se cumplen. Y que no importa lo largo que pueda ser el camino, cuando la meta es el vivir bien. Ende Corporación. Energía eléctrica para vivir bien. Diseña tu futuro desde el primer día de clases en el Instituto Tecnológico Halley y Carols. Estudia diseño de modas, alta costura, corte y confección, patronaje y confección industrial. Carreras a nivel técnico medio. Se otorgan títulos en provisión nacional. Horarios a elección. Halley y Carols, la tecnología de la costura a tu alcance. Yo soy Ale Sergi de Miranda y están viendo A Todo Terreno. Y continuamos con mucho más en el programa Todo Terreno. En este sector de la entrevista tenemos invitados especiales. Los invito a que nos vayamos con la rejilla característica para que sepan de qué se trata. Estamos con Carlita y también con Marlen, representantes de una línea muy exclusiva. Estamos hablando de Essen, la mejor calidad en cuanto a la sartenería, a las ollas, por supuesto, que son herméticamente como hornos, básicamente portátiles. Carlita, bienvenidos al programa Todo Terreno, presentes en Expo Hogar. Sí, muchas gracias primero, Solmayra, por el espacio, por la invitación que nos has hecho a tu programa. Evidentemente, no somos representantes de la línea Essen, somos un grupo, esta es una empresa de venta directa. Entonces, nosotros como grupo, el grupo Águilas en Bolivia, nos estamos presentando en la,
Expogar el día de mañana. Hemos estado trabajando contigo, promocionando. Estamos muy felices, además de ser emprendedoras de esta hermosa línea, Essen, que es una empresa argentina. Y como tú decías, las cacerolas nos sirven como horno. Podemos ver aquí un quequecito, por ejemplo. Sí, quisiera que se acerquen las cámaras porque realmente, Carlita, en lo que ustedes han trabajado, por ejemplo, en el caso del queque, ha sido elaborado en uno de estos electrodomésticos. En uno de estas charolas, mejor dicho. De estas cacerolas. Sí, amor, las hemos hecho en una de las cacerolas que ahorita la cuadrada no la tenemos acá. Lo importante de las ollas es que completamente reemplaza el horno. Wow. Lo preparemos de la forma que uno quiere prepararlo, el queque sale siempre mejor que en el horno. Yo he estado viendo algunas de las entrevistas que han estado teniendo en este prestigioso medio de comunicación acerca, por ejemplo, de que en estos artefactos se puede asar un lechón, se puede asar o hornear básicamente en estas cacerolas, también el pollo y trabajar deliciosos manjares. Carlita. Sí, se puede hacer tartas, también pollos, piernitas de cerdo, completamente reemplaza al horno. Hacemos las verduras al vapor, que ahí mantenemos todos los nutrientes, los sabores, y no los hacemos cocer separado. Por ejemplo, cuando hacemos una ensalada rusa, los ponemos como en capitas, ¿no? A ver, con unas gotitas de agua. Carlita. Algo muy peculiar de esas cacerolas es que son pesaditas. Coméntenos un poquito acerca del material de que están hechas estas, ¿no? De ese. Estas cacerolas, toda la línea S en realidad están hechas de aluminio fundido. Wow. Es por eso, además, el aluminio, como sabemos, es un excelente conductor del calor y por el diseño, como son bastante gruesas, exacto, justamente por eso es que son bastante pesadas y por el diseño y el material no sirven, no reemplazan al horno, vaporera, freidora, tienen múltiples funciones, ¿no? Baño María sin agua. ¡Qué lindo! ¿No? Entonces, realmente, por ejemplo, acá les hemos traído las tres piezas azules que ustedes pueden ver acá. Es uno de los combos que tenemos en promoción. Vamos a tener en Expogar. ¿Qué sorpresas? Todos los combos que tenemos disponibles con descuentos interesantes van a estar presentes, además de todas las líneas, todos los productos que ustedes tienen para elegir, porque no solamente tenemos cacerolas y sartenes, sino como pueden ver, por ejemplo, este complemento que es, le llamamos los sabarines, que sirven para hacer justamente los hornos dentro de las cacerolas. Entonces tenemos una amplia gama de productos que van a estar en la Expogar. ¿No? ¿En qué stand y en qué salón están presentes, Carlita? Estamos en el stand 21 y 22, el salón... ¿Gran salón? El gran salón, exactamente. Wow, así que ya lo saben, la cita es el día de mañana a las 5 de la tarde, la inauguración oficial a las 7 y media. Y bueno, van a poder conocer todos los precios y los combos que están lanzando nuestras amigas de ESE, Mujeres Emprendedoras, por supuesto, con esta línea que es totalmente un éxito en nuestro departamento y también a nivel internacional y nacional. Exactamente, y muchas gracias nuevamente y los esperamos a todos en Expogar. Vamos a hacer también demostraciones de cocina para que ustedes puedan degustar. Pueden comunicarse a los números que están en pantalla con nosotras para cualquier consulta que tengan y los esperamos nuevamente. Buenísimo. En Expogar. Muchas gracias, Charla. Tenemos más consejos junto a Percy. Así es, mis amigos, el fin de semana está cerca y obviamente no existe mejor pretexto para juntarse con los amigos en el mejor antro cultural de Cochabamba. Les estoy hablando de La Muela del Diablo, donde ustedes van a poder degustar las deliciosas cervezas alemanas, además de una variedad muy deliciosa de tragos y comer una deliciosa pasta y la especialidad de la casa que son las pizzas. Ustedes van a poder hacerlo en la calle Potosí, esquina Avenida Portales, La Muela del Diablo. Estén muy atentos porque con Entel los mega recargados, los mega paquetes se vienen con todo. Con tarjetas de 10, de 50, de 30 y de 100 bolivianos usted va a poder adquirir estos mega combos porque usted lo pidió. Del 30 al 1 de octubre usted va a poder tener absolutamente todos estos beneficios para poder navegar en internet, bajarse videos de YouTube y por qué no whatsappear todo el día como locos. Nos vamos a un corte y al retornar estaremos con el último bloque porque nos estaremos despidiendo del programa. Cochabamba ha cambiado. Ahora podemos mirar arriba y soñar con un mejor futuro para nuestros hijos.
despertar y darnos cuenta que somos capaces de seguir construyendo, cuidando el planeta que les dejaremos. Que cuando hay voluntad, los sueños por fin se cumplen. Y que no importa lo largo que pueda ser el camino, cuando la meta es el vivir bien. Ende Corporación. Energía eléctrica para vivir bien. Diseña tu futuro desde el primer día de clases en el Instituto Tecnológico Halley de Carols. Estudia diseño de modas, alta costura, corte y confección, patronaje y confección industrial. Carreras a nivel técnico medio. Se otorgan títulos en provisión nacional. Horarios a elección. Halley de Carols, la tecnología de la costura a tu alcance. Los paquetes de Entel sirven para maximizar tu crédito. Te lo explico con este tatú. Marita quiere inundar las redes sociales con su hazaña romántica. Así que elige el paquete de Internet 4G. Pero su papá, que tiene algo muy extenso que decirle, necesita el paquete de minutos. Y Roberto, el novio, el de SMS. Porque el despistado nunca aclaró que le dicen Roberto por su abuelo, que su nombre real es Carlos y que tienen mucho de qué hablar. Marca el asterisco 10 numeral y elige el paquete que más te guste para maximizar tu crédito. ¿Paquete digo que no? Sí, sí. Todos somos Entel. Soy Coco Chizaca, un comediante aquí de Cochabamba, director de Zona de Humor, y están en este super programa A Todo Terreno. Amigos, último bloque del programa y yo les quiero invitar, por favor, a que le den like a nuestra página en Facebook. Nos buscan con A Todo Terreno Cochabamba y van a estar pendientes de todo el material que tenemos para ustedes semana tras semana. También nos buscan en YouTube. Tenemos nuestro canal donde ustedes van a poder disfrutar todas las notas que tenemos diariamente en el programa. No lo olviden, Facebook, YouTube, A Todo Terreno Cochabamba, querida Sol. Y también hay que agradecer a quien se encarga de vestirnos todos los días, me refiero a Mili Boutique. Ustedes los encuentran en la General Achá, esquina Ayacucho, y van a poder lucir pues espectaculares en cuanto a la vestimenta. Ellos realmente te asesoran en cuanto a la belleza. El número 3933, también pueden comunicarse al número que aparece en pantalla, que está allá, para recabar mayor información. Anaí, pero tú te ves espectacular en cuanto al cuidado del arreglo personal gracias a Jewel. Exactamente, porque Jewel cambia tu imagen, cambia tu estilo, y en esta ocasión con un cepilladito muy bonito. Un beso y un saludo a Liz, quienes se encargan de arreglarnos todos los días. Ustedes los encuentran en la avenida Salamanca, esquina Crisóstomo Carrillo, y van a poder darse el lujito y mimarse un poco, cuidar el arreglo personal que todos los días nos hace falta y nos mimamos un poquito, ¿no es así? Exacto, pero ¿qué tenemos agendado para esta noche, chicos? Para esta noche vamos a ir a una exhibición de arte en una de las galerías más importantes de nuestro departamento, del Gildaro Antesana, y vamos a grabar una nota del qué día para el mañana la gente también pueda disfrutar y visitar esta exposición. Y no se olviden que todos los viernes se viene el sector Viajemos con todo, Anaís. Todos los jueves se viene el sector Viajemos. Lastimosamente yo no estoy presente este jueves porque me voy a expogar también el viernes, pero Anaís y Percy estarán con mucha información, porque Anaís, ¿qué tendremos el día de mañana? Mañana estaremos presentando el Viajemos, porque este fin de semana nos fuimos a Punata, estuvimos presentes en una de sus festividades, el Señor de los Milagros, y pues nosotros nos pusimos a bailar, disfrutamos y gozamos con la gente punateña, un cariño y muy, muy acogedores, la verdad, y nosotros disfrutamos y estuvimos presentes, así que no se pueden perder el programa de mañana porque estaremos con mucha sorpresa. Además que el día de mañana en la noche nos iremos, todos se irán a Expogar, porque hay una inauguración de primera, las mejores empresas, una feria temática nunca antes vista en Cochabamba. En cuanto a la exposición para el hogar, encontraremos inmobiliarias, artículos para el hogar, muebles, estarán arquitectura, diseño, decoración de interiores, todo para el hogar en un solo lugar, chicos. ¿Dónde va a ser? En el Granate del Cochabamba. Y nosotros estaremos presentes, todo el equipo de A Todo Terreno. Entradas accesibles para que la gente pueda aprovechar y 15 bolivianitos, redecorar la casa, ¿no? 15 bolivianitos. A las 19:30 nosotros estaremos también dándonos cita y todo el equipo estará presente en el Expo Hogar. ¡Chao! ¡Pásenla muy bien! ¡Nos vemos mañana! ¡Chao, chao! Thank you.